Mañana juega el Barça, tenemos previa, Jordi Schoute en cantera, declaraciones y mucho más. ¡Vamos! Empezamos, si es que hay muchísima actualidad en clave blaugrana que comentar aquí. Y es que ha sonado el nombre de Jordi Schoute. Esto lo informa Rick Elfrink y dice que el club quiere ficharlo en una de las próximas ventanas de traspasos. No especifica cuál, ya sea por ejemplo esta de invierno, la siguiente de verano. No me imagino que sea una lejana, sino cercana. Y es un jugador del PSV que ocupa un lugar destacado en la lista del club dentro de los que podrían ser uno de los refuerzos y está evaluado en 25 millones de euros, lo cual es un precio bueno y aparte, en base a lo que he visto, es un pivote que es polivalente también, tiene buena salida de balón, se mueve bien en espacios reducidos y sería un buen perfil dentro de nuestro centro del campo. ¿Cuál es el tema? Que tiene 27 años y a ver, no digo que eso sea malo, pero para una posición tan importante dentro del equipo, del funcionamiento de juego, es que no hay opción ni margen a fallo. Entonces creo que ello dependerá de las salidas que puedan haber, de los movimientos justamente en esa zona. Y creo que lo mejor sería dejárselo a Flick. A ver qué es lo que decide, porque también puede jugar en doble pivote. Seguramente eso le habrá llamado la atención. Pero yo siempre soy partidario de apostar por lo que haya en casa y de traer de fuera lo que pueda mejorar la plantilla. Así que veremos qué pasa al respecto. Rafinha ha ganado el premio al mejor jugador del mes de agosto en la liga y es que es uno de los protagonistas con el Barça hasta antes del parón de selecciones. Ojalá que lo siga haciendo, confío en que sí. Y a ver, ha sido partícipe de nuestras 4 victorias consecutivas y desde que ha llegado Hansi Flick ha cogido más confianza y también protagonismo. Así que da gusto ver esta confianza que tiene tanto en ataque como en defensa. Ahora, tenemos que hablar de Frenkie de Jong. Y es que, al parecer, hay buenas noticias respecto a su recuperación, ya que informa Fernando Polo que se va a incorporar de forma parcial a los entrenamientos, lo cual, después de todo este tiempo, por lo menos ya sí que es un avance. Con el grupo la semana que viene. En los últimos días está trabajando en solitario a buen ritmo y sin molestias, lo cual es positivo de cara a su recuperación y ojalá pronto más novedades respecto a una posible alta médica. En clave cedidos tenemos que hablar de Vitor Roque, quien ha generado polémica por ese beso al escudo del Real Betis y mi opinión es que de veras que me es indiferente, o sea, no lo veo como algo malo, porque es un club que, digamos, lo ha rescatado dentro de la situación complicada que tenía y sigue en el fútbol de élite, en la Liga Española, lo cual le servirá en caso de que vuelva al Barça. El punto es que ha anotado su primer gol ya en el Benito Villamarín y tan solo le bastaron 24 minutos, así que me alegro muchísimo por él porque se merece que le esté yendo bien y esperemos que siga bajo esta misma línea. También ha salido la convocatoria del Barça para este partido contra el Girona de mañana. Y la novedad, ojo, es Quille Fernández del filial y con justo merecimiento en base al rendimiento que está teniendo en el Barça Athletic. Además figuran también Diego Cochen, más los regresos tanto de Héctor Fort como Sergi Domínguez, que no estuvieron antes del parón. Y por ahora no hay novedades sobre Ansu Fati, aunque ya dijo Flick, justamente en rueda de prensa, que llegará primero que Gavi. Así que cuestión de esperar también, yo me imagino que puede ser esta semana. Y el primer equipo también va a estrenar la segunda camiseta, como vemos aquí con Lewandowski. Así que buena lista de Flick y por lo demás están los habituales. Trigi tiene unas molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda, así lo comunica el Barça Athletic en su parte médico, y es que es baja para el partido que viene y su regreso al grupo vendrá marcado por su evolución. Una lástima, nuevamente se lesiona con el filial y sabe mal porque esto ya está siendo una constante, había vuelto hace poco al equipo y ojalá que estas molestias no sean nada. Esperemos que pueda estar disponible dentro de no mucho y pronta y buena recuperación. También se ha publicado la convocatoria del Barça Athletic para este partido contra el Unionistas de Salamanca
y no están ni Sergi Domínguez ni Héctor Ford, que como mencioné están en el primer equipo, y tampoco Guille Fernández, que va en la lista anterior. Vuelven Pedro Rodríguez y Jakovich Billy, que entra en lugar de Eder Aller en portería, así que buena lista por parte de los de Albert Sánchez. Entramos a la previa o a las previas, y es que por fin, una vez finalizado el parón de selecciones, vuelve nuestro querido Barcita para enfrentarse al Girona en este derbi catalán. Y bueno, dentro de todo van a jugar más temprano de lo habitual, y respecto al encuentro, me parece importante que mantengamos la dinámica de juego, ver que esto tiene continuidad y que no ocurra lo típico de volver y que tengamos que empezar de cero. No creo, a ver, no creo que eso pase, pero bueno, es un temor, digamos, que tengo en base a otras ocasiones pasadas. A partir de ahí, el equipo de Michel está haciendo un buen trabajo, son un equipo bastante complicado, tienen una idea clara de juego, juegan en casa también, y en Montilivi va a costar, así que debemos estar concentrados desde el principio y aprovechar nuestras virtudes desde la posesión, ese juego ofensivo y sostener el físico lo máximo posible. Dicho esto, confío en que nos llevemos un buen resultado, y mi porra es un 0-2, con goles de Lewandowski, para que siga en esa racha a por el Pichichi, y también de Rafinha para que continúe ese gran momento. Así que ojalá nos llevemos los 3 puntos para seguir líderes invictos. En la previa de la cantera tenemos un partido complicado ante el Unionistas de Salamanca de visita, y venimos de una victoria, lo cual es bastante positivo, y más también porque veníamos de resultados adversos, un empate y una derrota. Lo bueno es que el juego ya se vio reflejado en el marcador esa última vez, y esta es la línea que debemos seguir. Hay un gran grupo de jóvenes talentos, tenemos que evitar errores, algunas imprecisiones, y mantener la dinámica de ataque, sobre todo la última a nivel de eficacia. Así que ojalá ganemos y nos llevemos una segunda victoria consecutiva, porque sería un buen aliciente para el grupo y también para esta temporada que acaba de empezar. Hansi Flick ha hablado en rueda de prensa y ha hecho un resumen de sus declaraciones aquí. Llevamos 4 victorias consecutivas y queremos seguir en esta senda. Esperemos que podamos seguir de esta manera, no solamente en juego, sino también en resultado. El Girona juega bien y será un partido duro de alto nivel, y es que es un rival muy difícil. Pero tenemos la confianza, es que eso también es importante, no solamente a nivel mental, sino también en esa mejora física del equipo. Sabemos que la calidad nuestra es elevada y la del rival también, o sea que nosotros también tenemos virtudes, y al igual que el Girona. Hay que ir al 100% desde el inicio, y algo en lo que hace bastante énfasis, lo cual es verdad, es que tenemos que salir concentrados desde un principio. Creo que se trata de un partido nivel Champions, y es que es un rival exigente que mismamente está en esta edición de la competencia europea. Lo están haciendo bien y he visto muchos de sus partidos, o sea que los tiene bien estudiados. El Barça sabe cómo debemos jugar y esperemos lograrlo. Ojalá, es que sería importantísimo llevarnos 3 puntos fuera de casa, y más aún en un escenario como Montilivi. Y la frase que he elegido es: estamos preparados y ojalá lo podamos demostrar mañana. Yo confío, confío en que vaya a ser así, y ojalá podamos demostrarlo con una buena victoria. Aún no estamos seguros del 11 inicial, esto respecto a la alineación. Nos gusta salir a presionar, lo cual se ve también desde la llegada de Flick al equipo. Uno de sus puntos fuertes es la posesión, y es que ahí también va a estar el duelo, en el centro del campo, por lo que habrá que saber atacar y defender bien como equipo, o sea, ese bloque compacto y colectivo. Además, ocupar bien las posiciones y no alejarnos demasiado del rival. A nosotros también nos gusta tener la pelota, es que son ideas de juego, digamos, similares, obviamente cada uno con sus peculiaridades, pero al fin y al cabo, básicamente en la misma esencia. Y si lo logramos, tenemos bastantes posibilidades de ganar. Y es que estoy totalmente de acuerdo, hay que tener la pelota y que la posesión sea también con sentido ofensivo y defensivo para, ojalá, poder materializar ocasiones en el resultado. Es un buen test de cara a los partidos que vienen en Champions, y es que también ya falta poco para que empiece, y primero pienso en este partido. Hay que ir avanzando paso a paso, así que
Me ha gustado lo mencionado por Flick, bastante acertado, bastante preciso, buena lectura del partido que está por venir y da gusto escucharlo después de tanto tiempo. También ha hablado Albert Sánchez para Barça One y dijo respecto al Barça Athletic: esperamos un buen rival, tienen un gen competitivo y fueron los mejores locales de la categoría en la temporada pasada, así que es un rival a batir en un campo complicado porque vamos de visita. Tienen muy claro a qué juegan, un plan de partido claro y lo ejecutan muy bien, así que hay que buscar la manera de contrarrestar justamente el planteamiento que vayan a proponer. Sabemos lo que nos encontraremos allá, entonces Albert Sánchez lo tiene que tener ya muy claro como está mencionando. Es una motivación y el partido del año pasado es una referencia para mejorar. Y es que si bien no es lo mismo, creo yo, porque ha pasado toda una temporada de por medio, igual puede servir, digamos, como lectura y repaso respecto a las virtudes que pueden tener y sostener con el tiempo. Y justamente como aquí dice, entramos mal y ellos muy fuertes. Punto también a mejorar desde un inicio. Ahora los jugadores son diferentes, tanto nuestros como suyos. Y es que esto es parte del equipo también, que va variando según el mercado de fichajes, sobre todo a finales de la temporada. Creo que su idea será parecida y debemos contrarrestarla. Estamos preparados para el partido de mañana y me gusta aquello de preparados, porque se nota que el equipo está plenamente enfocado y ojalá, insisto, como dije en la previa, llevarnos esos 3 puntos y segunda victoria consecutiva. La frase que he elegido es: son chicos con muchas ganas y están viendo que tienen la puerta del primer equipo abierta. Es que esto también es una motivación, ya sea para los canteranos y para los jóvenes que vienen a modo de fichaje, también como cedidos seguramente, porque pueden quedarse en caso de que lo hagan bien. Así que me gusta que los motive de esta manera y con este mensaje también. Una de nuestras claves es que entrenamos bien. La predisposición es muy buena y tenemos una intensidad muy alta. Y es que la clave también está justamente en esa dinámica y en esos entrenamientos, porque luego tiene que ser llevado al terreno de juego. Es una semana larga. Trabajamos bien, contento y preparados. Luego habla aquí de lo negativo y se cuestiona. Lo negativo, ya debemos olvidarnos de eso y estoy de acuerdo. Y la juventud. Somos el equipo más joven de la categoría, pero es un aspecto que hay que tener en cuenta de igual manera. Y debemos intentar mirar las cosas positivas. Es mejor, o sea, siempre tener en cuenta lo negativo, lo que se debe corregir, pero también enfatizar esos aspectos positivos que ofrece el equipo. A nivel de dinámica y ritmo de partido, debemos ser superiores al rival, eso se refiere también respecto a la juventud, y estamos trabajando en eso y queremos minimizar los errores. Esto también, hay que evitar errores e imprecisiones que se pueden cometer por la juventud, porque al final son puntos dentro del partido que nos han penalizado. Eso nos ayuda a mejorar. Yo estoy seguro de que se irá haciendo con el pasar del tiempo. Así que muy preciso también Albert Sánchez respecto al filial. Está haciendo un gran trabajo con los jóvenes. Creo que su postura respecto al partido que viene es bastante correcta, porque estoy plenamente de acuerdo. Y buenas declaraciones tanto de Albert Sánchez como de Hansi Flick. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no se olviden de dejar su like, también de suscribirse, dejar acá abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones. Aquí leo y también respondo. Y recordar que si quieren apoyar al canal de otra manera, lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirse para volverse miembros. Ya nos vemos en el siguiente. Dope.